Hola mis queridos sabiondos, pido disculpas por tardar muchísimo con este vídeo. Bueno, tengo varias excusas a esto. Tuvimos un estreno de Juego de Tronos, luego tuvimos un partido de Barça. Todo esto ha provocado un tráfico humano bastante en nuestra casa. No he podido dedicar el tiempo a grabaros este vídeo. Luego tuvimos las vacaciones de Pascua. Bien, ahora tengo el momento y lo voy a grabar este vídeo para vosotras. Yo estaba pensando mucho qué recetas presentaros, qué es lo que puedo explicaros, y el universo me ha mandado una señal, se me ha acabado la crema hidratante corporal. Por tanto, hoy vamos a hacer un producto necesario para los cuidados corporales. Es una leche corporal hidratante. Receta fácil, simple, textura muy fina, se absorbe muy rápido por nuestra piel, piel queda muy agradecida. Y la receta es muy versátil, por tanto, las chicas que saben bastante ya van a poder jugar muchísimo con esta receta, con los principios activos, van a poder moldear a gusto de cada una. Tan solo hace falta 5 productos. Por cierto, la fórmula y los productos, todo lo que yo he mencionado, todo lo que yo he usado en mi receta, yo lo voy a dar bajo este vídeo en Infobox para que podáis acceder y ver y cada producto y ver las proporciones de la receta. Las proporciones yo lo doy en porcentaje. Motivo de esto yo he explicado muchísimas veces en mis vídeos anteriores. Es mucho más fácil adaptar al volumen que queréis hacer de la receta. Por tanto, vais a poder consultar las proporciones en porcentaje y productos bajo este vídeo. Link también de cada producto yo lo voy a dar bajo este vídeo para que podáis acceder y ver estos productos, si os hacen falta o no, sus propiedades, sus precios. Y bien, no estaré sola, estaré con mi yo sabionda. Yo lo he visto que este tipo de vídeos os ha gustado muchísimo, os gusta ver mi otro yo. Por tanto, aquí está. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, podéis dirigirse o a mí o a ella. Vamos a contestar las dos. Y yo creo que sin nada más vamos a irnos a la elaboración. Yo ya casi bien dejo de explicar que todo tiene que estar desinfectado y limpio y tal y que cual, porque yo estoy repitiendo esto cada vez en cada vídeo. Pero bueno, yo creo que al final yo lo voy a dejar simplemente un aviso, una campanilla o alguna cosa en plan, hey, el tema de limpieza es muy importante en la elaboración de las cremas caseras naturales. Por tanto, chicas, atención, todo tiene que estar limpio y desinfectado. Y bien, aquí estoy yo, aquí está otra yo y vamos a empezar a elaborar. El primer vasito precipitado, vamos a poner aceite. ¿Qué tipo de aceite? Pues ¿qué más os convenga a vuestro tipo de piel? Esto no es tan importante qué tipo de aceite. Aceite. Tiene que ser aceite vegetal. Y allí mismo vamos a poner emulsionante número 3. Esto sí que es importante. Este tipo de producto y esta fórmula está pensada para esta emulsión. Por tanto, este emulsionante es importante adquirir al menos para esta receta, si os interesa. Medimos todo y pasamos a otro vasito. En otro vasito precipitado vamos a poner o agua, o hidralato, o infusión. También según preferencia vuestra y según vuestro tipo de piel y según las necesidades y qué es lo que queréis hacer con todo esto. Yo lo he escogido agua tal cual. Aquí mismo, en este instante, se puede añadir urea. Urea es un producto que hidrata muchísimo nuestra piel y va muy bien a las pieles muy deshidratadas, pieles maduras, pieles con callosidades, pieles secas, pieles que se irritan muy fácil y bueno, sobre todo a las pieles que han estado expuestos al sol mucho tiempo. Bien, si tú tienes urea, lo pones dentro. Si no lo tienes, no pasa nada, puedes prescindir de este producto en esta receta o en este preciso momento. Urea soporta altas temperaturas, por tanto, no pasa nada si lo vamos a poner a baño maría. Bien, medimos todos estos dos vasitos precipitados y lo ponemos a baño maría. Vamos a esperar
a que estos dos vasitos alcancen la temperatura 70 grados Celsius. Una vez alcanzados, unimos. Unimos y batimos. O batimos a mano, removiendo con mucha velocidad, o batimos con una batidora eléctrica, igual como lo hace yo Sabionda. Batimos, batimos, batimos durante 2-3 minutos y luego batimos a mano poniendo nuestra casi bien crema ya lista, nuestra sustancia, dentro de un recipiente con agua fría para que se cuaja un poquito más rápido y para que baje la temperatura. Pero siempre vamos removiendo. Bien, una vez que nuestra crema alcanza la temperatura 20-30 grados Celsius, ¿cómo lo sabemos esto? Pues chicas, o poniendo la crema aquí, ya lo vamos a notar si ha bajado la temperatura o no, o usamos el termómetro. Las chicas que son sabias, poniendo la crema aquí ya lo van a saber qué más o menos temperatura tiene esta crema y si es el momento de añadir nuestros principios activos. En este caso, los principios activos serán aceites esenciales. Yo no lo voy a nombrar tipos de aceites esenciales porque esto es muy personal y el tema de aromaterapia es muy personal y hay que escoger según vuestras preferencias olfativas en este momento o en vuestro estado emocional. ¿Quieres patchouli? Patchouli. ¿Quieres vetiver? Vetiver. ¿Quieres rosa? Rosa, jazmín o ylang ylang. O si quieres mezclar todo esto y añadir ahí dentro, adelante. Esto es muy personal de cada uno. Yo solo digo que hay que añadir aceites esenciales. Añadimos aceites esenciales. Se puede añadir, si es que queréis que vuestra crema solo tenga propiedades hidratantes y olor, se puede usar también ceras aromáticas, pero en este caso tendréis que quitar un poquito del aceite en primera fase y poner la misma proporción de cera aromática. Yo lo he hecho, yo le he puesto un poco de cera de rosa, pero muy poquito, yo le he puesto un gramo. He quitado un gramo de aceite vegetal y he puesto un gramo de cera. Aquí añadimos un poco de conservante, removemos todo y envasamos. Esto sí, el envase es importante, sobre todo cuando elaboramos cremas caseras naturales. ¿Por qué? Porque cada vez cuando abrimos nuestra crema y metemos dedo, aunque hemos puesto el conservante, disminuimos la vida útil de nuestro producto. Por tanto, el envase juega un papel muy importante a la hora de alargar vida útil para nuestra crema casera. Yo lo he escogido con la pompa, por tanto, envasamos, esperamos 24 horas. ¿Por qué tenemos que esperar 24 horas? Tenemos que esperar hasta que todas las moléculas se cuajan entre ellas, ¿vale? Y ver cómo reacciona nuestra crema. Normalmente si la crema ha cuajado, es que ya ha cuajado. Ya casi viene enseguida, ya cuando lo mezcláis las dos fases, ya sé si cuaja o no cuaja. Si tú lo has hecho todo bien tal como te lo he indicado y sobre todo si has medido proporciones correctas y las calculadas, las proporciones correctas, te va a cuajar. Pero bueno, tenemos que esperar 24 horas para que se asienten entre sí todas las moléculas y tal que cual. Pasado 24 horas, chicas, esta leche corporal hidratante con muchas aromas personales y personalizadas vamos a poder usar. Yo me despido de vosotras con un beso enorme, él también, y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chao!